Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, pues mi presentación, antes de nada, decir gracias al Centro de Estudios Jurídicos y a la UOC por esta oportunidad de presentar mi ponencia, que se titula El lobo solitario y herramientas de evaluación del riesgo. Empezaré la exposición hablando del lobo solitario para a continuación pasar a hacer un breve resumen de las herramientas de valoración del riesgo que se están utilizando y se están desarrollando actualmente. Bueno, ¿por qué he elegido este tema? Básicamente porque las evidencias ya nos muestran que se están cometiendo atentados en los cuales participa solo un actor. Entonces, esta singularidad de actos nos hace pensar que es el lobo solitario, ¿no? Que muchos de nosotros hemos escuchado hablar por las noticias, en la literatura o así. Hay un poco de mito, digamos. Básicamente, el lobo solitario podemos decir que se define por ser una persona que opera individualmente, no pertenece a ninguna organización de manera activa, por lo tanto, tampoco influye con influencia directa de algún líder y planifica su propia agenda terrorista. Es decir, él planea qué hará, cuándo lo hará y cómo lo hará. Entonces, también podemos hablar que presenta un proceso de autorradicalización. Esto nos hace hablar que sus acciones son subjetivas. ¿Esto qué significa? Que, como dice un estudio del Instituto Elcano, que esta mañana hemos tenido la oportunidad de contar con Carola, nos dice que el terrorismo tiene un gran poliformismo. Esto quiere decir que puede adoptar diversas formas. Y una de estas formas que está adoptando para hacer esta yihad es actuar de forma individual. Esta forma de operar se está desarrollando mucho más a partir del desarrollo de Internet y las redes sociales. Aún así, hemos de contar con la propaganda que hay, diferentes revistas, la televisión, etc. Aquí he puesto un poco la diferencia en este cuadro para que podáis ver lo que es un lobo solitario y un terrorista que actúa de forma individual. Básicamente, lo que os he comentado antes, las particularidades del lobo solitario. Y me parece relevante solo hacer una breve mención a estas dos personas que cito. Una es Abu Musa al-Saru, más conocido como Mustafa Sedmari Nasar. Es un hombre con nacionalidad española por haber contraído matrimonio con una española y pertenece al grupo Al-Qaeda. Básicamente, es reconocido por su gran efecto de persuasión y para poder convencer a la gente. Es un gran comunicador. Su obra más célebre es The Global Islamic Resistance Call, que está publicado en Internet, y allá, bueno, da argumentos para sumarse a la yihad. Y después tenemos a Awar al-Wakabi, está muerto actualmente, pero esta persona es un clérigo y lo que hace es de ideología salafí y lo que utiliza es mucho los canales de comunicación. Utilizaba YouTube y tenía su propio blog. Entonces, el lobo solitario, volvemos. ¿Por qué presenta un reto para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad? Básicamente porque, como he dicho, actúa por sorpresa. No se puede predecir cuándo va a actuar. Difícil de ser detectado y por nosotros, por la sociedad, ¿qué pasa? Pues que la sensación de inseguridad y de alarma social se acrecentece, porque pensamos que el atentado puede ser inminente. Y esto crea un estado de confusión y confrontación, que es básicamente lo que muchas veces busca el grupo terrorista, que nos vayamos quitando de unos al otro y poniéndose etiquetas de ellos y nosotros. Inconvenientes del lobo solitario, que son acciones amateurs, ¿qué quiere decir? Que poca experiencia, poca capacidad logística, le faltan recursos. Y esto hace que puedan ser detectados también más precozmente. ¿Cómo actúa, no? ¿Cómo puede pasar un chico a ser un lobo solitario? Etiquetarlo así. Bueno, aquí Toboso en 2013 realizó este ciclo del ataque terrorista en el cual se puede ver a través de siete fases cómo la persona empieza con la autorrealización hasta que decide cometer el ataque. Si es un ataque suicida o es abatido, muere, pero siempre se acaba con la difusión mediática, que es lo que buscan estos grupos, el encontrar un público al cual dirigir su mensaje.
Después, aquí no me voy a extender por brevedad de tiempo, pero pueden consultar en internet. Rafael Opantuche en 2011 hizo una clasificación de las tipologías del tipo de lobo solitario y ponía una cuestión a debate, que es lo que se está debatiendo hoy en día. ¿Qué quiere decir un lobo solitario? ¿De verdad una persona puede actuar solo sin influencia de nadie? Resulta difícil decir esto. Aquí la reflexión que podemos sacar de esta tipología es que Pantucci lo que viene a decir es que identificamos al lobo solitario haciendo objetivo de solitario por el hecho que la última acción la hace él solo, sin tener nadie al lado. ¿Es un fenómeno que puede ir a más? Sí y no, depende qué escenario tomemos. Desde el escenario más que dice que sí, porque como que va a haber más publicidad, pues entonces habrá más gente que va a captar este mensaje y se va a querer sumar a la causa y hacer su propia yihad. Aquí lo que cabe recordar es que hay un peligro, que también es una ventaja estratégica y operacional de estos grupos, que salga el fenómeno del copycat o la imitación de estos sujetos, que se conviertan para ellos como unos héroes y los quieran imitar. Después pasaríamos a otro escenario, que sería optimista, que dice, de acuerdo, vale, habrá más publicidad, pero el efecto que hará sobre la gente será nula porque este mensaje ya no va a calar tanto. Y así pasaríamos hasta un escenario negro, ¿no?, que nos dice que sí, que va a haber más publicidad, habrá muchos más conflictos bélicos, lo que hemos comentado esta mañana de los factores políticos de radicalización, ¿no?, que puede provocar la radicalización de personas que ostentan un buen nivel económico, están integrados, etcétera. Lo de la humillación delegada, etcétera. Ahora voy a pasar a hablar de las herramientas de evaluación del riesgo, de evaluación terrorista. Me parece que tenemos que poner más atención en este foco porque faltan más acciones proactivas. Estamos muy puestos en las cosas reactivas y nos falta más en la prevención o detección. Básicamente, no me voy a extender aquí mucho, ¿qué es evaluar? Básicamente no es predecir hacer una futurología, no lo es, sino es a partir de unos factores de riesgo y factores de protección determinar qué probabilidad tiene esta persona de poder acabar cometiendo un acto terrorista o no. Básicamente me parece muy importante citar que las personas somos dinámicas. Esto quiere decir que no podemos hablar en términos de determinismo, sino siempre en tendencias o probabilidad, porque unos factores que ahora pueden ser de protección también pueden ser de riesgo en el futuro. Podemos decir, vale, si el terrorismo ya hace tanto tiempo que existe, ¿cómo es que no hemos pensado en elaborar antes herramientas de este tipo? Básicamente porque siempre se han centrado los estudios en el grupo. Un atentado que comete un grupo terrorista, como puede ser la sala Bataclan, siempre va a causar mucha más atención que lo que puede causar solo un individuo solo. La atención es más focalizada. Y después porque durante muchos años se ha atribuido la causa del lobo solitario, valga la pena, una persona que estaba loca, etcétera, un enfermo mental o también que actuaba bajo el abuso de sustancias, alcohol o drogas. Las herramientas que se han desenvolupado son básicamente cuatro, pero yo solo voy a centrarme en explicar las tres primeras, el VERA, ERG22+, y el TRAP18. El objetivo de estas herramientas, claro está, que es evaluar el riesgo y después también coger un cuerpo de conocimiento para mejorar qué políticas podemos hacer de prevención y elaborar teorías, etc. La primera herramienta es el Violent Extreme Risk Assessment. Se desenvolupó en Canadá en 2009. Consta de 31 ítems que están organizados en 5 dimensiones, que aquí las pueden ver, que cada uno evalúa una dimensión del sujeto. Actualmente se ha utilizado este en extremistas y terroristas que están en prisión para valorar el riesgo y gestionar su seguridad. Hay investigaciones que se han hecho, pero como verán a la última diapositiva que les voy a poner, todavía faltan estudios para poder validar su capacidad predictiva. Actualmente les he de decir que se ha aplicado solo en 5 casos. Después tenemos Structured Professional Guidelines for Assessing Risk of Extremist Offending, ERG22. Se ha desarrollado por demanda de sistemas de seguridad y el Estado de Gran Bretaña.
está organizado en 22 ítems, organizados en tres dimensiones, y el más, que pone aquí el más, quiere decir que el profesional puede añadir algún ítem más que él crea conveniente. Se ha realizado un estudio con 15 lobos solitarios y los resultados que los puedo decir es que muestran una mayor, aquí tienen los ítems, muestran una mayor fijación, mayor creatividad, mayor innovadores, más historial de fracaso en relaciones de pareja y actividad en las redes sociales. Este, como le he dicho, se ha utilizado en una muestra de 15 lobos solitarios y más recientemente, en 2015, en una muestra de 111 lobos solitarios. Y por último, tenemos el protocolo, el TRAP-18. Este está en Estados Unidos y consta de 18 ítems que están puestos en dos dimensiones, que aquí los tienen. Se han organizado básicamente en criterios temporales, que son factores próximos en el tiempo, que si se cumplen la mayoría de ellos, nos están diciendo que este sujeto tiene riesgo inminente de producir un atentado, y los 10 factores más distales, los que son de seguimiento para estar alerta. Y para acabar, ¿son eficaces? ¿Son válidos? Pues de momento faltan estudios, faltan más pasarlos a muestras. De momento les puedo hacer esta tabla en el cual solo podemos ver que la validez interjueces es elevada, pero como los he repetido, la muestra que se ha hecho es muy baja para poder extraer conclusiones definitivas. Y solo para terminar, si quieren conocer un poco más de este tema, les ofrezco estos dos libros, el manual es que los pueden mirar en internet y unos cuantos artículos donde pueden ver cómo se han desarrollado más estas herramientas que les acabo de explicar. Espero que haya sido de su atención y muchas gracias por su atención.